Bueno, el próximo domingo 26 de marzo se va a realizar el lanzamiento del programa Un Niño, Un Instrumento, aquí en Juan Lacase. Para contarnos, bueno, de qué se trata esta iniciativa, justamente estamos en contacto con Gustavo Irrazábal, de la Comisión de Cultura del municipio de Juan Lacase. Buenos días, Gustavo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Darío, buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿de qué se trata esta actividad que se va a desarrollar conjuntamente con otros coros? Bueno, con entrada libre el próximo domingo, lanzamiento de Un Niño, Un Instrumento del SODRE. Sí, este programa del SODRE llega a Juan Lacase. Es un programa que busca capacitar a niños y a jóvenes en instrumentos musicales de tipo orquestales. En este caso vamos a empezar con la capacitación o los cursos, digamos, de instrumentos de cuerda. Después se irán sumando los otros instrumentos, ¿no? Pero en principio vamos a arrancar con los instrumentos de cuerda. Contrabajo, cello, violín, bueno, guitarra también va a haber. El programa Un Niño, Un Instrumento consta de un apoyo del SODRE con profesores capacitados, ¿no? Porque son músicos del SODRE, y las clases serán gratis. O sea, el niño o el adolescente simplemente tiene que tener las ganas de querer aprender. Después nosotros le brindamos las clases gratis por intermedio del SODRE, y también por intermedio del SODRE se le presta el instrumento que el niño quiere aprender o el adolescente quiere aprender. Esto es muy importante porque hoy en día, si uno quisiera aprender, por ejemplo, violín, debería de comprarse un violín que ya tendría un costo de ponerle 5.000 pesos, y aparte debería conseguir un profesor que debería pagarlo. Entonces, esto lo que hace es llegar a toda la población con igualdad, digamos, que todos tengan la misma oportunidad de aprender los instrumentos que deseen de la orquesta. Bien, este domingo, en esta instancia, todo aquel niño que quiera o que manifieste ganas de todo niño, de todo participar, adolescente que quiera, va el domingo a EPI, el Espacio Público Integrador, la ex Plaza de Deportes, y allí va a haber un stand de inscripciones. Entonces nosotros el domingo mismo vamos a estar tomando las inscripciones. Bien, perfecto. En esa instancia solo se van a inscribir para después, posterior, arrancar con las clases, digamos. Claro, solo se van a inscribir, y después va a estar abierto el periodo de inscripciones aproximadamente 2 semanas más o menos después del evento, ¿no? Porque bueno, puede hacer que algún niño no haya ido a ese evento o algo y se quieran anotar después, que lo pueden hacer mediante las redes, la Comisión de Cultura. Bien. Tanto sea en Instagram como en Facebook, que es Cultura Juan Lacase. ¿Dónde serían las clases, Gustavo? Es que en este momento lo que nosotros tenemos es para iniciar en el anexo al municipio, pero depende de la cantidad de alumnos que se anoten, que vayan a participar, por eso es que primero vamos a lanzar el periodo de inscripción. Depende de la cantidad de alumnos, es donde vamos a ir. Las clases se van a dictar 2 veces por semana. Perfecto. ¿De qué edades estamos hablando? Por ejemplo, si se anotan 10... ¿De qué edades estamos hablando? Y estamos hablando desde los 8... a los 18 más o menos. Pero bueno, si hay uno un poquito más grande que tiene 19 o 20 y quiere aprender a tocar el violín, también se puede incluir. Y para abajo, menos de 8 años, a no ser que el niño sea capaz de poder leer o escribir y entender el tema de las partituras, se aconseja que sea a partir de los 8 años, que es cuando ya adquirieron ese conocimiento en la escuela. Bárbaro. Que para inscribirse tienen que llevar la cédula nada más. Y tienen que estar acompañados de un mayor. Bien. Bueno, además... Porque el niño solo de por sí no... Sí, sí, claro, o sea, claro. Sí se puede anotar, pero no tiene validez. Porque, viste que a veces un niño se puede anotar porque le gusta, pero en realidad después no puede ir o algo. Tiene que ir acompañado de un mayor. Perfecto. Y en el momento de empezar las clases, si no tiene el instrumento, la persona mayor o la familia o el responsable del niño es quien va a firmar el convenio, digamos, del préstamo del instrumento. Porque después el niño se lleva el instrumento a la casa para tenerlo en la casa, practicar y esas cosas, ¿viste? Entonces el instrumento se va con el niño y vuelve cada vez que tiene clase. Esto para que vayan practicando y se vayan haciendo, digamos, el niño y el instrumento uno solo, ¿no?
Bien, recordá la hora a la que empiezan las inscripciones en el EPI este domingo 26 de marzo. A partir de las 18 horas comienza el evento. Comienza con el coro Encanto Vocal de Javier Pautazo. Ellos son los que van a abrir el domingo a las 18 horas. Después del coro Encanto Vocal viene el coro Raíces. Después del coro Raíces viene el coro Municipal de Colonia, que también es un buen espectáculo. Y cerramos con la frutilla de la torta, digamos, que es la Orquesta Juvenil del Sodre, que va a tocar en vivo alrededor de las 7:30 más o menos del domingo. Y es un espectáculo de primer nivel, ¿no? Muy pocas veces visto en el interior. Y son más de 40 músicos en escena que van a estar ahí en el EPI. Bueno, y tal vez en un futuro, ¿por qué no? Muchos jóvenes lacasinos puedan estar integrando esa orquesta. Es la idea. La base es formar un núcleo orquestal acá en Juan Lacase que pueda servir para nutrir a la Orquesta Juvenil del Sodre. Porque esto es un proceso, ¿no? Uno empieza a aprender, se hace con el instrumento, después empieza a hacerse con el tema de la orquesta y ahí van subiendo. Entonces, quienes empiecen hoy a capacitarse tienen la chance de más adelante, cuando aprendan y toquen, ser parte de la Orquesta Juvenil del Sodre. Ya ahí es un paso más grande, ¿no? Porque es la posibilidad de poder ingresar al Sodre como músico, ¿no? Bien, bueno, para finalizar esta iniciativa que, bueno, lo lleva adelante la Comisión de Cultura del municipio de Juan Lacase, reiteramos que es con entrada libre. ¿Dónde más se puede tener información sobre las inscripciones y demás que hoy ya lo mencionabas? ¿En qué páginas? Cultura Juan Lacase, tanto en Facebook como en Instagram. Nos buscan ahí, Cultura Juan Lacase, y nos escriben y ahí ya podemos brindarle toda la información. O si no, bueno, en el municipio pasan y en el anexo ahí preguntan y les van a informar también. Es importante destacar que nosotros como Comisión de Cultura hacemos toda la gestión y acompañamos todo este desarrollo del programa. Pero es gracias al municipio, o sea, al alcalde y a sus concejales que esto se puede desarrollar, ¿no? Porque ellos tienen gran parte, digamos, del apoyo económico para que esto salga adelante. Nosotros hacemos toda la organización y hacemos todo el tema de esto, de mover el programa y, bueno, llevarlo adelante, pero quien financia esto es en gran parte el municipio de Juan Lacase con el alcalde y su concejal. Perfecto. Bueno, Gustavo Irrazábal, muchas gracias y, bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Darío, y un abrazo grande y gracias por siempre darnos un espacio ahí para poder difundir la cultura de Juan Lacase. Lo que nos conecta está aquí. Emociones, música, diversión. Música en el aire. Conducción, Darío Izaguirre.